Portafolio. Hoy voy a iniciar el programa hablando de esta fundación Arte por Amor, esta hermosa fundación que ha reunido el corazón de muchos costarricenses que con sus donaciones, con su cariño, con su compromiso, le permitieron a un niño volver a su casa. Sí, después de año y medio de estar enfermo, el niño volvió a una casa que fue levantada con el amor de cada uno de ellos. Conozcamos a Arte por Amor. Bienvenidos a Portafolio. Estamos acá hoy con Arte por Amor, una fundación que ayuda a las personas que realmente lo necesitan. Y vamos a hablar con sus fundadores, Doña María, Rebeca y Gustavo, que son realmente personas impresionantes que hacen todo esto con el corazón y que nos van a contar un poquito de cómo ustedes pueden participar, hablar con ellos, buscarlos y hablar un poquito de lo que están haciendo hoy acá. Doña María, cuéntanos. Sí, Gaby, muchísimas gracias. Gracias a Portafolio por invitarnos a este programa. Nuevamente estamos con ustedes, pero con una cara diferente. La cara humana, la cara de personas que son solidarias, porque Arte por Amor somos todos. Es todo este escenario de personas que hoy nos acompañan, los cosplay que nos han donado su tiempo, toda su creatividad, por esta campaña que se llama Vamos a Construir y a Devolver a Decio su Hogar. Un niño de una comunidad indígena con una tuberculosis muy profunda, y para devolverlo necesitamos construirle una casa digna, con agua, con luz, y todo eso va a ser posible porque ustedes que nos escuchan nos van a colaborar también, y a todos ellos, los músicos, los cosplay que hoy nos han ayudado con sus dones y talentos. Rebeca, nos cuentas un poquito qué es Arte por Amor. ¿Qué es Arte por Amor? Arte por Amor es una fundación que nació para invitar a todas las personas que tienen, ya sea cantantes, músicos, artistas y aún las profesiones, médicos, arquitectos, a dar lo que son para ayudar a los demás. Queremos invitar a todas las personas, todos tenemos algo para dar, usted también tiene algo para dar, y esa es la forma en la que realmente podemos crear conciencia en este mundo. Gracias a todas las personas que nos están viendo, pueden localizarnos a través de los contactos que Gustavo nos va a dar. El Facebook es Arte por Amor CR. Y ahí es principalmente. Y el correo electrónico que va a aparecer en la pantalla. Y así les damos las gracias a todos. Les cuento que esta fundación tenemos que visitarla, tenemos que ver qué podemos hacer por todas las personas que nos necesitan, y agradecerles a este grupo que nos acompaña también y ha donado su tiempo, y que pronto en otro programa conoceremos un poquito más de ellos. Hasta luego.
Para mí es, primero que nada, lo que quiero hacerle un darle un agradecimiento a ustedes, de mi persona, ¿verdad?, con cuanto al apoyo que ustedes me han hecho en gran manera. Y he pasado una gran dificultad y con mi hijo en el Hospital Nacional de Niños, hasta donde el doctor me dijeron que ya no iba a recuperar mi hijo, aún así. Gracias a Dios, y ahora que él está conmigo, se recuperó siempre. Y con ayuda de Dios, primero que nada. Les quiero decirles que Dios les acompañe a ustedes en gran manera en su trabajo o en su viaje, a donde quiera que usted esté. Y para mí es un apoyo tan fuerte y que ustedes han hecho conmigo. Siempre cuando yo me recordaré de ustedes con cuanto a la ayuda que me ha hecho. Y ahora tenemos casa ya hecha, bien preparados, donde está en luz instalado. También tenemos ya un lugar comprado donde tenemos que estar ahora. Y gracias con los apoyos de ustedes que me ha hecho. Esa es mi palabra. Que Dios les bendiga a ustedes en cada uno en su trabajo y en su viaje, a donde quiera que esté. Dios está con ustedes. Es muy difícil decir unas palabras, pero yo creo que ha sido muy claro que estamos viendo un milagro de la vida, un regalo de Dios. El regresar Edesio a su familia, a la comunidad, para nosotros es una gran alegría estar aquí y entregar oficialmente a Marco, a Elsa, su hijo de regreso, el que vuelva al calor del hogar, al calor de su familia, al calor, al cariño y a la fraternidad de cada uno de ustedes. Todo es posible cuando se hace con amor. Y eso, pues como dice Estrellita, solo fue posible por corazones grandes, y yo quisiera agradecer en este momento y que todos le diéramos un gran aplauso a un grupo de personas que se trasladaron desde San Carlos por 5 fines de semana, con mucho sol, con muchas horas de manejar, con mucha dificultad para llegar a construir esa gran vivienda, porque nosotros la vemos como un palacio. Un palacio porque está hecho con el amor de piedras vivas. No es una madera, no es eso. Son corazones grandes que han dado lo mejor de sí y lo han dado con amor a esta familia, a Edesio y a toda la comunidad. Yo quiero un aplauso para ellos. Es increíble cómo un grupo de personas unidas pueden hacer feliz a tanta gente, ¿cierto, Angelita? Cierto, Gaby. Es increíble todo lo que se puede lograr con la ayuda de muchos y cada uno de nosotros. Acuérdese que si quiere ver un poquito más de Arte por Amor, búsquenlos en su Facebook y así podrán ver todos los proyectos que ellos tienen durante el año y cómo pueden unirse a ellos. ¿Y ahora con qué seguimos? Gaby, ahora vamos con el segmento de las propiedades. Propiedades, vámonos. Vámonos. Bienvenidos, nos encontramos en este lujoso complejo de apartamentos. Nos encontramos en un apartamento que tenemos en alquiler en $1,000. Cuenta con piscina, cancha de tenis, gimnasio, terraza, y en particular este apartamento tiene una vista impresionante. Vamos a conocerlo.
pasar a ver nuestra próxima propiedad, quisiera recordarles que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook, Portafolio TV. Cuéntenos cómo es la casa de sus sueños, dónde le gustaría vivir, cuáles son sus necesidades y de acuerdo a su presupuesto nosotros nos encargamos de encontrarlo. Ese es nuestro... Listo. Hola, bienvenidos. Como siempre es un placer saludarles. Hoy estamos mostrándoles este hermoso apartamento que está en $1,000 de alquiler. Cuenta con un dormitorio, un estacionamiento, está en el piso número 11. Entonces eso hace que esta vista sea hermosísima. Tenemos un panorama precioso. Acompáñenme a recorrerlo. Bienvenidos, nos encontramos aquí en este hermosísimo complejo de apartamentos en La Sabana. Queríamos recordarle que si usted necesita alquilar, vender o comprar una propiedad, puede escribirnos en nuestros números en pantalla o escribirnos a nuestra página de Facebook Portafolio TV. Estamos para servirle y será un gusto encargarnos de todo lo que usted necesita. Hola, bienvenidos. Como siempre es un placer saludarles. Hoy estamos mostrándoles este hermoso apartamento que está en $1,000 de alquiler. Cuenta con un dormitorio, un estacionamiento, está en el piso número 11. Entonces eso hace que esta vista sea hermosísima. Tenemos un panorama precioso. Acompáñenme a recorrerlo. Estamos en el Residencial El Solar, que se ubica del Hospital Médico 800 metros al oeste. Aquí conoceremos esta hermosísima casa, que tiene 210 metros de lote y 280 metros de construcción. Vamos a conocerla.
Me encantó muchísimo ver las propiedades que tenemos. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook y si quiere saber sobre nuestras propiedades, llámenos a los teléfonos que salen en pantalla. Ahora vamos a pasar al segmento de María y Compañía. Hola, estamos de nuevo acá en María y Compañía y hoy con Tania vamos a ver los 7 pasos que van a mejorar tu forma de vestir y además la forma en que te ves bien. Estos 7 pasos son muy importantes. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, Gavita? Muy bien. Vamos a empezar con el paso número 1. Y el primer paso muy importante y que creo que cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta es el saber conocer nuestro cuerpo. Correcto, es muy importante que todos nosotras nos reconozcamos nuestro cuerpo, dónde queremos resaltar nuestros atributos, cuáles queremos disimular, nunca esconder, disimular, y así poder embellecernos, ¿verdad? Porque la parte más importante de conocer nuestro cuerpo es saber que en toda la tienda habrá algo para ti que te quede bien. Y es muy importante también, como segundo paso, los colores. Correcto. Un color puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. Aquel que va a destacar lo que usted no quiere o todo lo contrario, marcar facciones o atributos que lo que queremos es disimular. Entonces, recordemos, pieles cálidas y frías, la línea de colores de cada uno debe aliarse. Igual, no hay que satanizar un color. Por ejemplo, en este vestido que tenemos acá, combinamos colores fríos y colores cálidos que pueden utilizarlo los dos tipos de piel para que así sean muy atrevidos, ¿verdad? Y a todas nos pueda funcionar. Y quitarse el miedo a los tipos de cortes, ¿verdad? Que están ahora de moda, cortes transversales que nos van a ayudar mucho, sobre todo a las que somos un poquito bajitas y todavía aún más a las que somos altas. Entonces, atreverse. Atreverse, exactamente. Y algo muchísimo más importante que es el paso 3, y es que siempre que venimos a comprarnos algo, andamos como en carreras, ¿verdad? Tenemos que irnos, tenemos que salir rápido, y la verdad es que como que no lo disfrutamos. Así que el tercer paso es sacar tiempo para nosotros. Exacto. Vengan con tiempo a todas nuestras tiendas. Aquí van a encontrar asesoras, amigas, gente que quiera atenderle con mucho cariño. Dese un tiempo para usted misma, probarse ropa, lo más divertido que puede existir. Es un atributo muy bonito venir y tener este tipo de experiencias. Y no solo bonito, sino divertido. Porque al principio, cuando uno empieza a cambiarse, tal vez puede ser que algo no te quede bien, pero luego te das cuenta con la ayuda de cada una de ustedes que se convierte en algo divertido. Y eso es parte de los pasos, el número 5, y es saber que esto es divertido. Exacto, esto es como cuando estaban pequeñas y cada una jugaba a los disfraces, a jugar de la casita y todo esto. Esto sigue siendo nuestro juego de grandes. Divertirse, probar, innovar y atreverse, que es lo más importante. Y no solo atreverse, porque cuando está uno en la tienda, tienes la posibilidad de poder probarte accesorios. Con la ayuda de ustedes nos enseñan a usar bolsos, a usar diferentes cosas. Claro, que es lo más bonito, ¿verdad? Combinar, inventar, reinventarse uno mismo y salir de esa zona de confort, que los accesorios nos van sacando poco a poco de esos estados, ¿verdad? De timidez o de ser nada más vestirse, no lucirse. Claro, porque vestirse muchas veces no es solo el pantalón y tu blusa o un vestido. El accesorio realmente complementa todo. Exacto, un accesorio es tan importante como que ese día usted elija la blusa correcta. Y uno del sexto paso es uno de mis favoritos, y es que acá en María y Compañía siempre encuentran esta asesora y otras asesoras también que comparten contigo esos 6 pasos maravillosos que nos ayudan a disfrutar de vestirnos y de conocer lo que nos queda bien. Claro, pues puede encontrarme a mí en la tienda de Multiplaza Curvidabat, estoy para servirles. En Escazú está Paula, que la hemos tenido también en nuestros programas, y en Heredia, en Paseo de las Flores, está Jenny, que es nuestra asesora principal también. Sin embargo, estas son las asesoras principales. Todas las otras niñas que trabajan en la tienda, todas estas muchachas, están capacitadas para complementar con usted y su personalidad y lo que usted quiere reinventarse y lucir en cada una de ellas, ¿verdad? Con un trato personalizado y una atención particular para cada una.
Así es. Y yo creo que el paso número 7 y el más importante de todos es que cada vez que vas a escoger algo, que cada vez que vienes y te pruebas algo y hablas con cada una de ellas, lo más importante, el ingrediente más importante es amarte a ti misma. Porque amándose a ti mismo, sencillamente puedes tener no solo la belleza por fuera, sino por dentro. Correcto, sí, es indispensable uno quererse, sentirse bien en nuestra propia piel y pues transmitir todo ese amor a uno mismo, ¿verdad? Así que atrévanse y